No vas a pasar. Claro que no. ¿Qué te pasa? Pues oye, pues es que mira, tú me estás haciendo falta. Pues me pegaste. Pues es que tú me pateaste. ¡Órale! Pues ponle. ¡Quietos! ¡Tranquilos! ¿Sabes qué? No. Para hablar de la violencia en el fútbol, justamente le pedimos que vinieran ni más ni menos que Beatriz Pereira y Rafael. ¿Cómo estás? Bien, acelerado. Beatriz, por favor, ven. Vente para acá. Feliz. Te falta, ¿eh? Pues qué bueno que vinieron al programa, a Chamuco TV, porque además para hablarnos de un tema que tanto Rapé como el Fisgón como yo somos perfectamente ignorantes. Total y absolutamente. No sabemos absolutamente nada, pero hace una semana sucedió algo terrible que pues, nos conmocionó a todos. Esta violencia que vimos, ¿es realmente violento el fútbol por sí mismo? ¿Y es inherente la violencia al fútbol o qué fue lo que pasó? Pues yo diría que desde hace muchos años, en diferentes países, no es privativo de México, sí. El aficionado promedio va tranquilamente a disfrutar de un juego de fútbol, pero hay otro grupo que sí va, digamos, con la clara intención de hacer catarsis en la tribuna, ¿no? Y de utilizar el fútbol como un pretexto para la violencia. Los estudiosos de la teoría de las masas nos lo han contado de toda la vida, ¿no? Lo que provoca que la gente en bola se comporte de qué manera y pues ahí en el anonimato te da para que te comportes de esta manera. Lo que pasa en Querétaro ahora tiene una resonancia muy significativa porque ahora tenemos redes sociales. Claro. Y porque ahora la inmediatez de los videos, de todo lo que podemos ver, claro, imágenes, pues nos llega prácticamente a todos, ¿no? Pero yo creo que el fútbol ha sido violento y por ahí tenemos los hooligans en Inglaterra, los tifosi en Italia, también los hooligans rusos. Uh-huh. Entonces me parece que en muchos fútbol, bueno, ni qué decir de Argentina, ¿no? Entonces no sé si Rafa estará de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que la violencia en estos países donde el fútbol se vive con esta intensidad de te va la vida por estar en la tribuna, así ocurre. O sea, estas famosas barras están prediseñadas para esta violencia, para apoyar a sus equipos o masacrar verbalmente al contrario. No, yo no diría que prediseñadas para eso, pero ahorita volvemos sobre ese fenómeno particular de las barras. A mí me llama la atención la pregunta de que, a ver, yo creo que el fútbol, sin ponerme demasiado filósofo, es una expresión de nuestra sociedad. Uh-huh. Es decir, en una tribuna ves todo, desde actitudes solidarias, ¿no? En función de valores que se desarrollan a partir de una convivencia extrema, hasta actitudes también cabronas, ¿no? A mí me tocó una vez ir a un estadio y ver a un niño que apenas estaba aprendiendo a hablar y la mamá y el papá le decían, grítale, árbitro, chinga tu madre. Y entonces el niño de verdad dijo, árbitro, chinga tu madre. Y entonces todo el mundo le empezó a festejar, claro, ¿no? Claro. ¡Wow! ¿No? ¡Qué chingón! Está aprendiendo, ¿no? Sus primeras palabras. Entonces, literal, eso lo vi, ¿no? Y también he visto expresiones, por ejemplo, en Argentina, donde se da un fenómeno de atención de la tribuna a la cancha, de un chavo que está con unos audífonos, ¿no? En el estadio de Boca, donde están saltando todos, ¿no? La barra, todo el estadio saltando. Y alguien le dice, ¿qué onda? ¿Tú por qué estás aquí con unos audífonos? Soy ciego. Es decir, en Argentina hasta los ciegos van a un estadio porque quieren sentir el ambiente. Es decir, es un mosaico de muchísimas cosas, una tribuna y el fútbol. Que haya expresiones condenables, sí, a mí me ha tocado ver desde expresiones racistas, ¿no? Absolutamente xenófobas, horribles también, como actitudes, insisto, muy padres también de la tribuna hacia la cancha. Entonces, es un fenómeno bien complejo el que se da. Sí. No solo por las barras,
hay violencia. Sí hay violencia porque hay alcohol. Uh-huh. Porque como dice Pereira, pues hay desahogo, catarsis, dijiste, ¿no? Por supuesto que la gente va y aparentemente es legítimo, ¿no? Y o sea, esta identificación con el equipo, esto, ajá, que decías de se me va la vida por apoyar a mi equipo, o sea, sí hay una pasión ahí que, bueno, obviamente no se da en otros deportes que son, por ejemplo, individuales, ¿no? Sino acá es como una cosa más de pertenencia. Mira, yo te diría que en mi experiencia, porque yo desde muy niña he ido a los juegos de fútbol, yo sí veo cómo se transformaron estos grupos de animación. Pasamos de tener estas porras familiares donde había mujeres y había niños y sacaban, ya sabes, sus motas de colores y gritaban chiquitibuna la bimbomba, a mutar en esto que Rappé dice, ¿no? Las barras, ¿no? Que se introdujeron en México a finales de los años 90 y que en ellas la violencia se ha desbordado porque sí conciben el fútbol de otra manera. O sea, sí me va la vida en apoyar a mi equipo. Todo lo que tenga que ver. Creo que dentro de esas barras definiría a dos personajes. A este, al que busca la pertenencia, al que vaya aprovechando que todo el mundo se empieza a pelear, pues se mete a la bronca. Pero sí también veo que hay otros que siempre llegan con la intención ya de ir a armar el borlote. Uh-huh. Y escuchaba yo las declaraciones del líder de la barra 51, donde decía, nosotros aquí lo que nos gustan son los madrazos y esto venimos. Pero no así. O sea, tenemos códigos. Ah. O sea, sí nos vamos a dar de madrazos entre nosotros, pero no así, no cuando el compañero ya está vencido, ni a la familia. Entonces, claro que ellos viven y se alimentan de eso, pero además las barras, digamos, ya son el lugar de donde ellos se proveen dinero. Ah. Venden boletos, venden camisetas, eso, venden las bebidas alcohólicas, venden souvenirs. Y entonces es una industria adentro de una barra. Pero además estas barras pues fueron solapadas y fomentadas por los clubes de fútbol. Fíjate que en muchas ciudades, sobre todo en las sociedades más rígidas, hay espacios de tolerancia. Entonces, por ejemplo, en la Europa medieval pues había carnavales, y entonces todo el año era súper mocho, pero en carnaval la gente se destrampaba. Uh-huh. Todavía ocurre aquí en México, en Aguascalientes. Sí. Hay ciudades, además, que tienen sus zonas de tolerancia. Hay países enteros que tienen una ciudad que es una zona para el desahogo. Uh-huh. Y lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Uh-huh, es decir, eso, claro, es típico de estas cosas. ¿Son las barras de los equipos de fútbol un espacio para esto? Porque esto explicaría es un espacio para cierto desahogo social, ¿no? Claro que lo son, pero el problema es cuando su desahogo se excede. Entonces, yo que no fui a desahogarme de nada, soy golpeada o agredida físicamente o con la famosa cooperacha, que por ejemplo eso también es muy privativo de los estadios. Yo no quiero ir a un estadio donde me esté yo bebiendo orines, porque a alguien le parece, claro, gracioso orinarse en un vaso y aventar, y eso le llaman la cooperacha. Entonces, insisto, lo que dice en el estadio del Cruz Azul, por supuesto, sí, no, nuestro querido amigo el Negro Montes participaba en las cooperachas. Es terrible. Es decir, hay aficionados que solamente quieren ir a gustar de un espectáculo llamado fútbol y que quieren regresar enteros a sus casas, uh-huh, y quieren pasar un buen rato con sus hijos, exacto, con la familia. Qué rara gente y esa, ¿no? Sí, no, claro, son los menos. Ellos son los fenómenos en realidad, ¿no? El fútbol era un espacio para ellos. Después se metieron estos que yo entiendo, porque lo ves en un concierto. O sea, es decir, siempre que haya masa, esta colectividad que le parece bien y en el anonimato, insisto, agredir, sí, claro, o desahogarse y encontrar, sí, identidad o encontrar pertenencia. Yo soy alguien porque soy de la Rebel. Yo soy alguien porque soy de la Barra 51. Uh-huh. No, yo no soy uno de cualquier, sí, claro, tipo allá, ¿no? Ahora, decías hace rato, y ha sido ya un lugar común en estos últimos días, y antes también, porque esto se ha dado antes. Ahora hay muchos antecedentes de violencia. Quizás esta sí es la más grave, la más notoria, pero ha habido muertes. Claro. De que el culpable de todo esto es un directivo de nombre Andrés Fassi, sí, ¿no? Del Pachuca, que es el que decide traer este fenómeno acá. A ver, ¿es real que en su momento este club se plantea como el factor de revolución del espectáculo en México, la verdad? O sea, trae otros ingredientes, hacen un museo, meten otro tipo de cosas, ¿no? Siempre con polémica, porque era que prestan nombres de Núñez Soto y que prestan nombres de no sé qué. De Murillo Caro. Jesús Martínez es el dueño. Y Andrés Fassi es como su compadre, que era otro directivo. El chiste es que ellos en algún momento dicen, en este afán de revisar el fútbol y proponer cosas,
es muy aburrido. La tribuna en México se ha vuelto aburrida. Exactamente. ¿No? Eso de chiquitibuni por acá. Claro. Y en Argentina está prendido, claro. Y en Inglaterra. Hay que traer ese modelo. Suficientemente estudiado y criticado, ¿eh? Entrevistas, trajeron, exacto, a un tipo costarricense, no sé por qué, que le decían el chino, que gobernaba el modelo argentino, seguramente había vivido en Argentina, pero era un costarricense, entrevistado muchas veces, y este cuate organiza la primera barra del fútbol mexicano en Pachuca, porque era el afán de Pachuca gobernar y revolucionar y todo el rollo. Un equipo que no tenía gran público tampoco, y que iba y venía. Pero se supone que era, ¿no?, la cuna del fútbol. Y luego, a partir de ahí, los otros equipos empiezan a dar. Pero yo lo que digo es, si no hubiera sido el Pachuca, hubieran sido otros. O sea, también era un, claro, fenómeno de que el fútbol estaba llamando más la atención de jóvenes, con ese afán de desahogo, de echar desmadre, de sentirse libres de cualquier cosa, que también está fuera del fútbol. Es decir, exacto, el fútbol finalmente le abre las puertas a algo que está pasando en nuestra sociedad, uh-huh, por el fenómeno que sea, estudiado sociológico, psicológicamente, ahí estaba. Eso se mete acá. Entonces, yo sí un poco contradigo a quienes dicen, el culpable es ese cuate y hay que meterlo casi, casi al juicio histórico, ¿no? Pues sí fue él y hubieran sido otros. No, claro, a ver, él tuvo la idea y evidentemente no lo hizo con vamos a incendiar la tribuna. No, pues no. Era, yo creo, más bien un tema de marketing, ¿no? De en este afán de vamos a vender más boletos o vamos a ponerle más colorido. Porque, claro, no es lo mismo que tú digas, yo le voy a la América, pero ni voy a los juegos ni me compro la camiseta, a que digas, no, si sacan dos camisetas al año, yo me compro las dos camisetas y me compro la bufanda. Además, claro, no la solo rivalidad. Entonces, a mí me va la vida, porque si tú le vas a Pumas, yo soy tu padre, cabrón, ¿sabes? Entonces, empieza todo este fenómeno de dominio. Era de hacer un grupo influyente, una tribuna con cantos y todo, que además molestara a los rivales. Provocar. Con cánticos provocadores, a los porteros que te desequilibran. Provócalos, tú provócalos. Este partido ya se puso bueno, pero nos tiene que meter un gol el corte comercial. Así que vamos a ir de volada y ahorita regresamos a seguir con la pelota. INE, revocación de mandato, 10 de abril. Hay que jugar la reta, ¿eh? Sí, mire cómo jugar la reta. Oye, Rafael, hace un momento comentaste algo que me llamó la atención. Decías que en los estadios podemos ver reacciones distintas, desde cosas violentas, cosas muy agresivas, hasta cosas como solidarias. Y ahora, cuando lo mencionaste, pensé en los videos que estuvieron circulando hace 8 días. Y me di cuenta que me llamó la atención que yo vi poco esa reacción de solidaridad, de tratar de contener. Más bien vi la agresión, la violencia terrible, golpeando a los cuerpos ya tirados, desnudos. Y por otra parte, vi mucho miedo de gente. Pero no recuerdo, a lo mejor no lo percibí. Solidaridad, intentos por... Siempre como que la sociedad mexicana, cuando hay un riesgo grave, ¿no?, o cuando hay terremotos, cosas así, cuando hay una emergencia, hay una solidaridad. Sí. Acá yo no vi eso. Hay un testimonio de varios que ha impactado en este manejo mediático que efectivamente se ha centrado en la violencia, como quizá debe ser. Ubiquemos que eran los aficionados radicales del Querétaro contra aficionados del Atlas, que llevan estandartes, llevan colores, ¿no? Uh-huh. Entonces hay uno que dice del Atlas, me prestó esta persona una camiseta del Querétaro. Uh-huh. Se la quitó y me la puso para que no me identificara. Uh-huh. A la luz del caos, porque imagínate estar viviendo ese campo de batalla, que alguien haya tenido esa lucidez de decirle, yo te protejo, toma mi camiseta para que no te ubiquen como el enemigo, uh-huh, me parece un gesto impresionante. Y yo, ¿sabes qué te diría? Más que el gesto impresionante, y ya el aficionado está educado a eso. O sea, sabe que el fútbol es un peligro. Entonces, sabe, si yo no lo ayudo, quién sabe cómo le va a ir. Uh-huh. Si yo lo puedo ayudarle, qué jodido ir al fútbol así, ¿no? O sea, qué miedo, ¿no? Porque, insisto, y la persona que se quita la camiseta, y si el del Querétaro dice, ah, no, como no trae camiseta, seguro es del Atlas, se quitó la camiseta, entonces te toca a ti sin deberla ni temerla. Uh-huh. Se pierde el control de manera absoluta ahí. Entonces, yo no quisiera, digamos, romantizar para absolutamente nada lo que pasó ahí. Si yo fuera fanática, asistente al fútbol, yo no volvería al fútbol. O sea, qué necesidad de irte a poner ahí en riesgo. Pagas, te cuesta la chela, se te va tu dinero
y regresas todo golpeado a tu casa, o no regresas a tu casa, no le veo la gracia, no le veo lo divertido. Entonces, por eso estas medidas que toman en la federación, de sí son históricas, es cierto, nunca se había multado a un equipo, nunca se habían impuesto sanciones de 5 años a directivos, pero el tema de por qué la necesidad de mantener las barras. Entonces, ahora niegan que se llaman barras, decía Mikel Arriola. Conceptualmente, el término barra no existe. Estos son grupos de animación. Perdón, eran grupos de animación. Ustedes los convirtieron en barras y ahora a su engendro lo niegan. Cuando, desde mi punto de vista, sí tendría que haber algo más rígido y efectivo. ¿Son insuficientes las medidas? No son suficientes. Son inmediatistas. Rafa, lo de la credencialización, cuando lo venimos hablando hace 15 años... ya deberían estar credencializados ahorita. ¿Por qué no los credencializaron? Y si no pueden contener el grito de puto en las gradas, ¿cómo contienes la violencia física? ¿No? ¿Y qué le gritaban a los porteros? Pues sus vulgaridades machistas. Pues ponían a las barras atrás de las porterías para gritarle al portero que lo vengan a ver. Ese no es un portero, es una puta de cabaret. Y a todo el mundo le parece muy gracioso. Copiado, ¿no?, de Argentina. Y sí, pero eso sigue. No, claro, esa que es sigue. Una de tantas expresiones absolutamente sexistas, mis provocadoras, ojos, que también entre los jugadores, ¿no?, se dan. O sea, Zidane, en el Mundial de Alemania, la gran figura francesa, en la final contra Italia, Francia, termina de pronto enloquecido, dándole un cabezazo a Materazzi, el central italiano, porque le dijo, me voy a no sé qué a tu hermana, ¿no? Entonces, caen así y pasa el otro y fuera, expulsado. Después salió esa historia. Es decir, está lleno de todo ese tipo de expresiones que aparentemente son válidas, ¿no? Porque es esa zona de tolerancia, ¿no?, que tú decías. Pero yo de Luisa decía, el que grite y no entienda se va. Ay, por favor. Bueno, o sea, con un estadio de 50,000 personas, dime, tú gritaste. Por favor. Mira, pero a mí sí me gustaría tocar algo que creo que tiene que darse en este debate, porque ya se dieron sanciones, ya se habló, todo el mundo se metió, los que no, esto fue, evidentemente, impactó a todos. Sí. O sea, nunca había impactado tanto socialmente algo relacionado con la violencia y está justificado. Lo que vimos no lo habíamos visto nunca, pese a que ha habido muertos. Muertos, en Guadalajara, disparos, por ejemplo. Sí. Una vez en Torreón el narco se metió y todo el mundo en el estadio tuvo que tirarse al piso en el estadio en un partido. Pero bueno, el debate es, yo sí sigo mucho un eje que se ha marcado a nivel político desde la presidencia, es prohibido prohibir. Y de pronto pareciera que a lo que tenemos que acceder es a empezar a prohibir. No. Es la única medida. Que es contraproducente. Sí, también. Porque no enfrentas una realidad. Ahora es, desaparezcamos las barras. ¿Perdón? O sea, de verdad, ¿ese es el único camino? Pues aunque quisieran desaparecerlas, no podrían, no, Rafa, porque entonces, el individuo violento como tal, ahí está. ¿Por qué no asumes tu responsabilidad de resolver eso? Pero hay manera de poder contener a las barras. O sea, he visto partidos en donde se sabe que van a ser peligrosas y las separan con un ejército de granaderos en un lado. Pero ¿no viste lo que pasó en Querétaro? Que los de seguridad fueron a abrir la reja para que se cruzaran. Pero para contener esto es trabajo que no se ha hecho. Y hay responsables que no han hecho ese trabajo. El diseño de seguridad. Entonces, que ahora salgan a decir, prohibido, ¿no? Yo decía, desafiliemos al Querétaro, que es de los equipos de la liga, que son 18 de primera división, el más débil, de los más pobres, por historias que el equipo ha traído. Ok, y si un día el América o las Chivas, sus aficionados generan esto, ¿los vas a desafiliar? Obvio no. ¿No? La lata. Obvio no. Vas a inventarte otra cosa. Claro, pero es el débil gallos, ¿no? Ensáñate con ellos. Y un poco se han ensañado con ellos, sin salir en defensa, porque son los primeros que han reconocido, la regamos, quedamos rebasados. Entonces, ese capítulo al que se está entrando... Híjole, Rafa, es que sabes que eso de quedamos rebasados... ¿Eso yo, dijeron? Sí, no, claro, pero creo que sí tenemos que ser más incisivos con estos equipos. Claro que si tú eres el América y tienes los recursos que tiene el América, muy difícilmente un acto de violencia como lo que vimos en Querétaro va a pasar en el Estadio Azteca. Contratan mejor seguridad, más elementos, obviamente la fuerza pública está afuera, se ponen de acuerdo, la fuerza pública acompaña a la Monumental, ¿sabes? Hay como acuerdos preestablecidos. Pero cuando tú quieres volverte dueño de un equipo de fútbol, perdón, si no te alcanza la lana para contratar
a una verdadera empresa de seguridad que garantice la seguridad allá adentro, no puedes vender boletos. Yo estoy de acuerdo. Hay una sanción. Sí, claro, ya los corrieron. Los inhabilitaron 5 años a un grupo de directivos, sí, entonces el dueño. Los obligaron a vender. Los están obligando a jugar. Adolfo Ríos, el portero. El que fue portero. El arquero de la selección. Sí, Cristiano, él. Sí. Bien portado, lindo, y ahora 5 años fuera. Y él dice, yo hice todo bien. Fuera 5 años. Bueno, una sanción, imagínense, 1 año sin jugar sin público. Entonces, yo lo que siento está bien, que asuman su responsabilidad, pero siento que están diciendo, como liga, tú eres el culpable. No, la liga. La liga también lleva una responsabilidad. ¿Y dónde son sanciones cuando es un problema, como todo, estructural? Sí. La violencia del fútbol es colectiva, no es individual de los clubes. Cada club tiene una responsabilidad individual, pero hay una liga arriba que también debe ser corresponsable. Y este problema de la violencia lo han ignorado. Insisto, no sé si por negligencia, no sé si porque no pueden, no saben cómo contener a las barras, ni afuera ni adentro del estadio. Ahorita ya le dicen, bueno, nosotros acá adentro los vamos a cuidar, pero allá afuera es la seguridad pública, ¿eh? O sea, entonces tú creas al monstruo y luego se escapa y le dices a la fuerza pública que ellos atiendan el problema en la calle. Y todo acelerado ahí adentro. Te lavas las manos. Mira, ¿qué va a pasar? Les prohibieron a las barras durante un tiempo al menos, porque eso está... Las barras ir cuando su equipo juega de visitante. Es decir, no te puedes trasladar. Te aseguro que ese grupo va a buscar un espacio. Claro, para donde entrar. Ver el partido, no, dónde armar su desmadre, dónde armar su festividad. Van a armar portazo. ¿No? A ver, es que claro que ellos pueden comprar un boleto y pueden entrar sí, de claro, manera claro, individual claro. Y adentro se van a organizar. No, pues eso a ver, es un monstruo de mil cabezas, que le rebanas una y te brota la otra, le rebanas esa y te brota la otra, porque el problema hace 20 años que empezó y tenían que haberlo atendido y no lo atendieron, lo fueron paliando. Y yo creo que este momento, después de que lo que vimos en Querétaro, es como tu gran oportunidad de sí decir, ¿cómo le hago? ¿Con quién me asesoro? ¿Quién sí sabe? ¿A quién le pregunto? ¿Y cómo ahora sí trabajo con las fuerzas de seguridad pública para decir cómo los contenemos? ¿Pero a ti te parece que es correcto que para un juego de fútbol tengas que mandar a la Guardia Nacional no. o al Ejército? Es maníaco. O a la ONU. Pero tú habías advertido del tema ¿no? Tú, como bien dice, se les dijo. ¿O cómo dijiste tú? ¿Qué? Se les pinches dijo. Bueno, ustedes nos hablaban de cómo las barras tienen pequeños negocios. Y se ha hablado... también del hecho de que las barras pueden estar infiltradas por grupos de la delincuencia organizada. ¿Cómo se da esta vinculación? ¿Será que entre las cosas que se venden, además de alcohol, se vende también... ¿puede haber narcomenudeo en estas cosas? Pues mira, de acuerdo a las investigaciones que durante 25 años ha hecho este doctor Hugo Sánchez Gudiño, que es profesor investigador de la UNAM, que él se ha metido, que las ha vivido y las ha palpado ahí en carne propia... Pues sí, es, digamos, un modus vivendi también, ¿no? No olvidemos que obviamente el fútbol mexicano está enmarcado en el contexto social que vive México. Y si se dan cuenta, la violencia en las barras creció de manera paralela con la violencia a partir de, pues, el sexenio de Fox, Calderón, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, si lo que ocurre allá afuera en la calle se replica, porque al final de cuentas, pues estas personas llevan lo que pasa en la sociedad, lo llevan al fútbol. Y en este modus vivendi que tienen de... vendemos camisetas, vendemos souvenirs, vendemos el alcohol. Obviamente también hay narcomenudeo, ¿no? Y esto explica entonces lo que se ha dicho de que había un grupo de huachicoleros de un lado de una barra y un grupo de un cártel del otro lado, ¿no? Pues quienes lo han manifestado así, digamos, con esa claridad, son los reporteros que cubren narcotráfico y crimen organizado. Uy. ¿No? No es el periodismo deportivo. Claro. Y por ejemplo, yo veía este reportero Oscar Balmen, uh-huh. que decía, ¿no? Fulano de tal es el líder huachicolero en esa zona. Hugo Sánchez Gudiño decía, esa zona del Bajío, ese corredor del huachicol, lo lidera no sé quién, uh-huh. y entonces ahí eso corre. Y luego la barra 51, pues también infiltrada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos que han estudiado el fenómeno lo dicen porque lo saben, lo han reporteado, lo han investigado. Y yo sé que hay voces que dicen, no es cierto, es que esto es violencia que se desbordó, pero me parece que los códigos del crimen organizado están ahí muy claros. Los vivimos con los cuerpos golpeados y desnudados porque así hace
los ciertos cárteles tienen eso como el simbolismo de para que aprendan, cabrones. Y hace una semana hubo pasó el evento este. Con Rayados. Exacto, ¿no? Las cabezas de las hieleras que les fueron a dejar afuera del hotel cuando jugaba Rayados el Mundial de Clubes. Un narcomensaje con sus narcomantas y sus narcodescabezados, ensangrentados, golpeados. Javier Aguirre, Duilio de Avino, José González Ornelas, que son los directivos y entrenadores imágenes del equipo. Con fotos. Las fotos de ellos, fotos pintados de ellos. Como si estuvieran golpeados y con manchas rojas simulando la sangre. Y te diría algo más, la barra del Juárez se llama el cártel y sus líderes son los comandantes. Y el otro día agarraron afuera del estadio al directivo Guillermo Cantú y agredieron su vehículo. Porque es lo que pasa en Argentina, ¿no? Se arrogan el derecho de te vengo a reclamar porque no ganas, porque no metes goles, y de ahí pues brinco a la violencia física porque quiero y porque puedo. Hubo un caso de un portero que paró un penalti y entonces perdió el equipo. No me acuerdo en qué país de Sudamérica. Colombia. En Colombia. No, el Mundial de Estados Unidos 94, con Andrés pero Escobar. Pero es con el equipo de fue Colombia. Fue un autogol, sí, ajá, fue la selección. Fue un autogol. Andrés Escobar. Ajá. Y lo matan. Y lo matan. Pero así como Oscar Balben habla sobre esto y es especialista en narcotráfico, también hay otro periodista especialista en narcotráfico, se llama Osvaldo Zavala. Y él dice que explicar esto con el narcotráfico, que es una explicación incluso muy ambigua y que hace que la cosa se enturbie tanto que no se investigue lo suficiente. Y que puede ser incluso, eso no lo dicen, pero hace rato estábamos platicando sobre la cultura del narco en las series, en las películas y todo esto, la gente puede repetir patrones. Yo me quisiera remitir a lo que vimos esa tarde, noche del sábado, ¿no? Y los días siguientes, que de forma muy profusa hemos estado casi todos los días descubriendo imágenes. Yo no descarto nada, yo no digo que no pueda haber una acción ahí de grupos, pero lo que entendemos es que el Atlas, en algún momento, hace algunos años, provoca que el Querétaro se vaya a la división de abajo, el descenso. Y se genera una rivalidad entre las porristas y los porristas del Atlas le cantan a los porristas burlándose de esa situación. Eso es lo que entendemos que sucedió en la tribuna, donde había casi 17,000 personas. Un grupo ubicado en este extremo, el otro acá, este le empieza a decir y a provocar. Y hay antecedentes. Como puede pasar en cualquier partido. Y hay antecedentes. Sí. Entonces, estos de los que se sienten ofendidos, ¿no? Dicen que no. Y cuentan con la complicidad de los cuerpos de seguridad que les abren las puertas para que vayan a enfrentar a los otros a golpes. Eso es lo que vimos. No vimos una disputa de líderes del narco. No, de líderes. No, los líderes no están en la grada. Por eso. Pero no vimos, es que me debían dinero por no sé qué. No. Hay una rivalidad deportiva, para referirnos a eso. O deportiva, o no lo sé. Y a partir de ahí, en este ejercicio irracional de un gusto, ¿no? Deciden darse en la torre, ¿no? Participando de forma salvaje, o más que salvaje, en una violencia que va escalando. La gente normal, que es la gran mayoría, se mete a la cancha, ¿no? Se para. Estos se bajan todavía y se siguen peleando ahí y afuera. Eso es lo que vimos. Que los grupos estén infiltrados por delincuencia, sí. Ahora, no los hemos visto fuera de estos ejemplos a los que hay que estar atentos, yo no digo que no, siendo líderes de secuestros o siendo líderes de asaltos, ¿no? O sea, asaltan alguna tiendita de pronto cuando no, van... No, pues no más. Bueno, por eso. Pero estamos hablando de grupos que si son ya constituidos como poder, pudieran hacer más cosas y no las han hecho, no está documentado, ¿no? Bueno, yo creo que nadie está planteando que las barras sean parte de estos equipos, pero sí que pueden estar infiltradas por agentes o por sectores de, y que hay una cultura de la violencia que está ligada a grupos del crimen organizado que también permea en estas barras, ¿no? Yo creo que es lo que se está planteando. Pero, Fis, yo esa tarde escuché y con respeto también razonamientos de que a la luz de lo que está pasando en el país en términos de una derecha que no alcanza a asimilar los cambios y que pudiera también utilizar este tipo de espectáculos y de grupos para generar un caos, ¿no? Sí. Es más en términos políticos, es decir, que utilicen a estos grupos para decir, ahorita conviene que a ciertos grupos que se diga que el país es un caos, ¿no? Sí, claro, y eso también, pero yo dije, bueno, a ver, estemos atentos, nadie se descarta, pero acá el principal afectado fue un panista.
Sí. Que es el gobernador de Querétaro. Sí, pero ahí van a aprovechar lo que sea para estos intereses, sí, pero... que mencionas, aprovechan lo que sea. Los grupos de choque, no, siempre han, sí, trabajado. Por eso, y yo vi que el presidente, sí, habló con mucha naturalidad del tema, solidario inclusive con el gobernador de Querétaro, sí, con, claro, madurez del, sí, tema, decir, ¿no? Porque se empezaron a hablar de 17 muertos. Sí, hubo compañeros periodistas que dijeron, 17 muertos. ¿De dónde salió ese dato? Pues de dónde sale lo que inventan siempre. David Medrano, lo citan a él, y luego David, compañero de Azteca, de Récord, salió a disculparse, dijo, no, perdón. No, claro, porque, ¿no?, tú ves a una persona ahí tendida que no se mueve y asumes que está muerto, sí, como si le hubieras 17, tomado el pulso. O sea, tenían hasta una cifra. Pero hay testimonio de un chavo que dice que él vio, está grabado. El y joven que, de 16 años, sí, vendado en la cabeza. Oye, y pero, que dice, a uno que estaba, le metieron un picayelo en la cabeza, yo lo vi. Sí. Bueno, yo te diría. El niño dijo, yo vi cómo murió uno, yo le diría al niño, y le tomaste el pulso. Pues sí, claro. O sea, ¿sabes? El periodista tiene la obligación, la responsabilidad, no de ponerle, sí, el micrófono a, sí, alguien, no, para, no, que diga lo que, pero, quiera. Pero esa tendencia a exagerar las cosas, como, sí, claro, los 17 fusilados, sí, pero a mí me llama, ¿no?, la atención que hubiera un dato ya como muy... Me he inventado, sí, inventado, como inventan mucha información. Eso es lo que dio lugar a ciertas sospechas de que atrás de esto lo que hubiera es un intento, ¿no?, de decir... Mira, el país en llamas. A mí lo que me parece, donde está su negligencia y la responsabilidad de esta empresa de seguridad privada, que dicen que tiene muchos, bueno, tenía muchos contratos en el gobierno porque es muy buena. Por ejemplo, los chavos de Medio Tiempo buscaron su domicilio fiscal y ya sabes, es como cuando buscas unas empresas de papel o fantasmas, ¿no? Uh-huh. Ya sabes qué tipo de oficinas. Entonces tú dices, ¿de verdad esta es la empresa más importante de seguridad del Estado que tiene contratos con el gobierno? Entonces, dices, ya desde ahí hay algo que está mal. Está mal, insisto, claro, ¿no? Las Chivas o el América, no, o estos equipos más grandes, así, no contratarían ese tipo de mini empresitas. Y otra, para mí la pregunta más importante para resolver, ¿quién es esa persona que abrió la reja? Porque se ve muy claramente su cara. Nadie del gobierno ha salido a decir, miren, este que abrió la reja es responsable por tal cosa, se llama fulano y lo estamos investigando y le estamos preguntando directamente por qué abriste la reja. Igual y la abrió porque ha de haber dicho, no, pues igual la van a tirar, ¿no? Y si al señor se le ocurrió en ese momento. Sí. Pero igual, y es o un tipo... que se pusiera bueno. Es un tipo, ajá, o igual y es un tipo que reclutaron 2 días antes, que ni siquiera sabe nada de seguridad, y que, eso es negligencia. Que pensó que era el protocolo. No, no, no se quieren pegar, pues péguense, ¿no? Pues, ¿quién soy yo para impedirlo, buena, no? Que eso fue lo que dijeron, ¿no? Que les pagaban, sí, 300 pesos al día... Y no necesitabas experiencia. Pero para... otra vez, nadie ha salido a decir, miren, este es el dueño de la empresa de seguridad. No, ya les quitamos el contrato. Entonces, es como que medio hago como que estoy resolviendo, pero eso no resuelve. Primero, explícame, luego toma acciones para esto de deslindo responsabilidades y quién es responsable de qué. Ahora, otra cosa, la violencia en los estadios no es un delito grave. Entonces, a lo mejor a los que van a procesar por tentativa de homicidio, ah, bueno, ellos pueden estar en un problema. Pero todos los demás, como no es grave el delito de violencia en un estadio, uh-huh, pues se van a ir con su multita, ¿no? Uh-huh. Y con la promesa de la federación de que va a haber un identificador, de que tú no vas a volver a entrar porque provocaste actos de violencia dentro de un estadio. Qué complicado, qué complicado, porque nunca se ha hecho en México, a pesar de que nos lo vienen prometiendo hace 15 años. Hay otro tema que es el de la violencia que ejercen los dueños de los equipos, que tratan a sus jugadores como venta de esclavos, que ni siquiera les anuncian o les dicen, oye, estamos negociando tu carrera. ¿Es cierto, sí, esto? ¿Es bueno, como cascadita? También es una historia que ha ido como... Sí, hay muchos mitos en el fútbol. Pero sí, hace algunos años, el fútbol es un mercado, ajá, ¿no? O sea, y cada que termina una temporada o a veces a la mitad de la temporada... se compran y venden las cartas de los jugadores, no los jugadores, las cartas, los contratos, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió en México que ese mercado que era privado había que concentrarlo 2 o 3 días en un lugar, ¿no? Y obligar a que en 3 días se hicieran todas las transacciones y a eso le pusieron draft, como copiando los esquemas de Estados Unidos, y luego alguien dijo, no manches, eso es un tianguis, es un pinche mercado tianguis de piernas, ¿no? Sí, un mercado de piernas. Y durante años estuvimos cazando esas expresiones, o sea, de cómo se maltrata al jugador, cómo efectivamente los presionan, estaban todos los jugadores sin contrato ahí, como, no sé, como mercancía, uh-huh, y claro que había un maltrato, pero ha habido muchas cosas irregulares en el fútbol mexicano, dobles contratos, uh-huh, sin un contrato que tú registras ante gobierno o hacienda, uh-huh, y el contrato real, que es mucho mayor,
Si el mucho dinero que se pagaba por fuera, no sé si eso siga o no. Uh-huh. Muchas actitudes irregulares. No ha habido un sindicato, el único sindicato que se formó de futbolistas ya muy es un muy apéndice manejado, de, muy la, manipulado. De la liga. Los de la primeros federación. Sindicalistas como el buen Carlos Albert, pues eso. Sacrificados en su momento, los cortaron. O sea, claro, si tú revisas la historia del fútbol mexicano, pues es un poco la historia del país, de un país gandalla, ¿no? De un país que no permite expresiones democráticas, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué tendría que ser diferente? O sea, si hemos vivido en ese México abusivo, ¿no? Pero además salvaje, regulado, ¿no?, por un ente internacional llamado FIFA, que le otorga mundiales a países como Rusia y Qatar y luego vienen a castigar a los deportistas rusos. Ah, bueno, pero es peor. La FIFA, rusos, ¿no?, la FIFA es un ente que impone a los países su propia reglamentación. Exactamente. Si alguna vez en algún país se quiere sancionar a su federación, o sea, si los son afiliados se tienen que quejar. Entonces la FIFA dice, ese país queda vetado, uh-huh, y no va a ir a un mundial. Si eres un poder supranacional. Uh-huh. Es un mundo realmente muy interesante en el que te vas a encontrar, sí, expresiones muy ilegales, inclusive, ¿no? Pero incluso, toleradas, por ejemplo, wow, las cartas se supone que ya no existen. La reglamentación de FIFA dice, existen jugadores con contrato y jugadores libres. Y tú, a partir de que te quedan 6 meses de contrato, puedes empezar a negociar con el club que tú quieras para irte. Y en México entonces se estableció el Pacto de Caballeros, que el Pacto de Caballeros decía, si yo no te autorizo que te vayas con mi amigo que enfrente, que te quiere contratar, no te vas a ir, ¿no? Entonces, otra vez, es la simulación. Pero incluso, eso sí ya se quitó, o sea, bueno, objetivamente se quitó. La COFECE lo sancionó porque los propios federativos directivos reconocieron ante la COFECE pues que sí lo hacían. No, que sí existía el Pacto de Caballeros y con pruebas se evidenció que es real, ¿no? Que fue real. Una pregunta, si el negocio del fútbol no fuera tan grande y tan rico, ¿la violencia menguaría? No. ¿No? No, aquí se puede ser violento de a gratis. Pero hay otros deportes que son menos negocio. Mira, son... la violencia en los estadios comenzó en el fútbol americano en México. El fútbol americano estudiantil, los típicos burros blancos, o sea, el poli Pumas contra la UNAM, uh-huh, y ahí ya había grupos de choque, y ahí ya había grupos violentos. Y no me digas que en el fútbol americano estudiantil había dinero de y por ojo, medio. Pero eso también tiene que ver, tal vez me equivoco, con el hecho de que en esas fechas, tanto en la UNAM como en el poli, ya había porros. Exactamente. Había grupos. Entonces eran, eso sí, fíjate, por eso se llaman porras las claro, del fútbol, claro, porque vienen de los porros. Yo, o sea, yo entendía que es al revés, que los porros venían de las porras. Ah, sí, yo también. Bueno, o sea, perdón, tienes toda la razón. Así es, entonces están junto con pegados. Entonces, ¿qué han evolucionado? Pasaron de ser porras deportivas, los porros, los grupos de choque, ahora se llaman barras, ahora niegan que se llaman barras, pero se vuelven a llamar grupos de animación, y la verdad es que no animan a nadie, más bien desaniman a no ir a los estadios. Pero fíjate, yo creo que habría que centrar un poco una reflexión en que estos grupos de las barras, que cuando menos son 18 barras o hay más, uh-huh, aunque Pumas tiene dos, que se han constituido en 3,000, 4,000 personas agrupadas en un fin de semana, que no se conviertan en algo realmente peligroso para la sociedad, que no sean utilizados políticamente, que no sean utilizados en términos de crimen organizado. Eso creo que sí. O sea, es como la agenda que sigue. Pero, insisto, no es prohibiéndoles, es poner atención. O sea, yo creo que el trabajo con esos chavos, con esos integrantes, sí hay gente muy gandalla que vive de eso y que hace negocios, pero muchísimos más, yo me atrevería a decir, el 80-90% de esos integrantes son cuates bien intencionados, chavos a los que efectivamente se les llamó ninis muchas, uh-huh, veces, abandonados socialmente, que lo que quieren es un grupo de pertenencia. Claro, claro. Entonces, sí, ahí hay que trabajar. No puedes estigmatizar a toda la afición, ¿no?, claro, por lo que hicieron estos. Es un poco como tu cartón. Pues sí. Tu cartón que hiciste hace unos días. Uno que se molestaron se muchísimo. Se molestaron muchísimo, pero me llama la atención porque es un cartón donde ponía a uno de estos agresores, ¿no? Saliendo del estadio. Saliendo de escena. Y entraba en escena una provocadora infiltrada en el movimiento feminista para golpear. Pero qué curioso que los que se enojaron con ese cartón creyeron que tú estigmatizabas a todo el movimiento, pero el otro personaje claramente lo percibieron como que hablabas de esos, sí, claro, provocadores y claro, golpeadores. Claro. Sí, en los dos casos, es decir, aquí el problema que hay en todas estas cosas es lo que tú acabas de señalar, que estos fenómenos sociales de violencia, que son complejos, y luego son capitalizados políticamente.
¿no? Hay quien los capitaliza políticamente. Y yo sí estoy convencido de que, a ver, mira, yo desde que soy joven y tengo alguna participación política, me he encontrado con que memoria. Todos los movimientos en los que yo he participado siempre han sido infiltrados. Sí. Hay infiltrados y hay grupos de provocadores, etcétera. Y yo creo que lo correcto en estos casos es señalarlo. Es decir, aquí hay grupos de provocadores, aquí hay... Y hay que tener y hay que estar alertas alrededor de eso. Lo que quería hacer esa caricatura claramente era decir, era señalar que el movimiento, que había infiltraciones en el movimiento feminista. Mira, yo lo que diría... Básicamente. Porque tienes toda la razón en este tema de que siempre hay infiltrados en esos grupos, por más buenas intenciones que puedan tener. ¿Por qué no los expulsan? Porque si, como dice Rafa, son del 80 y el 90%, o sea, el 80 y el 90% no pueden expulsar barras, a ese 10 o 20%, no. Porque ese porcentaje nocivo es el que los controla. En el tema del fútbol puede que sí. En el tema del fútbol, sí. En el tema político no es necesariamente así. Ahora sí que son multifuncionales o son multifactoriales. Pueden servir como catalizadores, pueden servir para acelerar los pleitos en un momento dado. En el tema del fútbol es posible, ahí sí yo no lo he estudiado. En el tema de la política, de los movimientos estudiantiles, de los movimientos sindicales, etcétera, esos grupos de provocadores tienen función, es decir, operan o sirven para momentos muy específicos. Bueno, tú imagínate que en el tema del fútbol tienen poder, ¿por qué? Porque responden a intereses extrafutbolísticos. No necesariamente, porque, por ejemplo, los líderes que suelen ser los más violentos son los que hablan directamente con las directivas. Entonces, ellos tienen el control de los boletos. Ellos son los que te permiten que tú vendas las camisetas, tú vas a vender la chela, tú vas a... Entonces, yo te estoy dando una fuente de trabajo. Claro. Entonces, tú vives de lo que yo te doy, ¿sabes? Entonces, pues clientelismo. Sí, pero además, a su vez, las barras son parásitos de los clubes. Porque los clubes los han financiado. Y tú sabes que sin esa fuente de financiamiento quizá no podían sobrevivir antes, pero como ahorita ya tienen otra fuente de financiamiento que sí es el crimen organizado, porque obtienen recursos de ahí, ya pueden vivir solos. Por eso es tan complicado y sí puede sonar absurdo de que por decreto los vamos a desaparecer a las barras. No es tan fácil, ¿no? O sea, el delincuente, el criminal, el que quiere ir a hacer daño, ahí está y sabe cómo llegar y saben cómo agruparse, porque tienen muchos años haciéndolo y no ha habido quien, ni una fuerza pública, ni una federación credencializando, ni un club haciendo listas o identificándolos, que haya permitido que esto lo puedan ir frenando de alguna manera. Uh-huh. O sea, se les desbocó el tren. Entonces, ¿no es gratuito que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol sea un político priista, no? Porque, no, es el de la Liga, Miquel Arriola. El de la Federación es John de Luisa. Ah, ya no creo que nadie quiera ser del PRI en estos momentos, pero bueno. Puedes decir, sin equivocarte, que fue. Evidentemente, sí, claro. Miquel, pues fue, ¿no? Hoy Miquel yo creo que está... Ah, claro, es de la Liga. Es el de la Liga, sí. Sí, John de Luisa es el de la Federación, uh-huh, y es un cuadro más empresarial. Pero mira, yo lo que creo es que... Pero sí es como que en general el fútbol en México sigue respondiendo a lógicas pues, que se supone que se quieren desterradas y que se quieren... Pues una lógica más de negocio, de dinero, uh-huh, sí, mientras claro, más inmediatista sea mejor, ¿no? No a una lógica social, porque además... Pues es una liga que convoca a millones de personas cada fin de semana desde distintos ángulos, desde el televisor o desde la acción de ir a un estadio, que además es muy incómodo ir en México a un estadio, pero va mucha gente. Pero no genera buenas campañas, ¿no? O sea, es decir, esa fuerza que tienen, la imagen que tienen las figuras de la liga, se pudiera utilizar para campañas buenas. Para campañas sociales efectivas, es que hacen falta. Mira, Rafa. Yo eso se los he reclamado siempre. O sea, de pronto es, mete gol y te damos una casa, no sé qué. Bueno, pero no, o sea, una figura, Memo Ochoa, el portero de la América, involucrado en una acción social de campaña, generaría mucho bien. Y yo creo que a eso tiene que ir el fútbol a la luz de estos tristes reflectores. Es decir, esas organizaciones que hay, las barras, los clubes, comprométanse más con lo que está pasando en este país. No pueden vivir desvinculados, ¿no? O sea, a ver, entiendan. Todos nos quejamos del país que tenemos, ¿no? No es un tema de gobierno, nada más. Es decir, ¿qué estamos haciendo todos, ¿no?
para mejorar este país, sobre un eje que nos están planteando, ¿no? Sobre una nueva, un nuevo inicio también social, ¿no? Están como alejados, ¿no? Como que van en paralelo. Entonces, yo creo que ahí es una buena oportunidad. Puede sonar muy romántico, si tú quieres, pero... Punto número uno, el deporte es privado, perdón. Uh-huh. O sea... Sí, ¿no? El deporte es privado. El deporte es un negocio. Pero tampoco puedes... El espectáculo, el gran espectáculo del deporte se privatizó hace tiempo. Eso sí. El deporte debería, vamos, es incluso un derecho social. No, claro. Es algo que todos deberíamos ejercer. Pero el deporte recreativo... El deporte competitivo, o sea, el deporte organizado, lo que mueve la FIFA y el Comité Olímpico Internacional como organismo. La FIFA es cosa privada, los organismos estos, los clubes son efectivamente negocios privados. Exactamente. Responsabilidad social. Exactamente. Pero yo te voy a preguntar, ¿qué responsabilidad social vas a asumir si, por ejemplo, apenas el semestre pasado se comenzaron a implementar los protocolos de conmociones cerebrales? Y lograron llevar neurólogos que atiendan y de repente se para uno de los mejores futbolistas de México, que es Guiñac, y se le para enfrente al doctor y casi lo empuja y tú salte de aquí, cabrón. Vamos a cobrar un tiro de esquina, él no se puede salir. O sea, Guiñac no le importa. Pero a mí me encantaría que una conclusión, está bien el campo de sanciones, perdón, etcétera, pero que una conclusión próxima que sea, a ver, las 20 principales figuras de la liga van a participar en esta campaña contra la violencia doméstica. Bueno, parece que los feminicidios son culpa del gobierno. ¿Cómo nos vas a poner a encabezar eso si Renato Ibarra casi mata a su mujer embarazada? Es una contradicción. Esas figuras primero necesitarían ellos. Sí. Renato Ibarra es un futbolista. Si luego sale otro jugador, el Pollo Briseño, mandándole saludos al señor Mencho. Es decir, que esas figuras participen. El propio Toño Briseño sale con unas metralletas. De un tema que nos duele a todos. ¿No? Y si la propia liga alentó que gritaras puto en el estadio y después ya cuando los empezó a sancionar la liga, no, ya no lo hagan. Cuando era el folclor. Entonces, no sean farsantes, no sean hipócritas, son cosas que ellos mismos no están convencidos. Sí, pero a ver, yo creo que lo que mi tocayo está diciendo es correcto. Es decir, estas son cosas que han impulsado hasta por marketing, hasta por inflar, hasta por crecer el negocio. Pero yo sí creo que se necesita cambiar la cultura machista de este país. Y el fútbol es un muy buen lugar donde empezar, ¿no? Y podríamos todos estos casos que tú estás comentando, yo sí creo que podríamos de repente hacerlos emblemáticos, ¿no? O sea, que nunca más un caso como el de fulano que... Como el del Pollo Briseño, que es la primera vez en mi vida que lo oigo, pero es genial el nombre. Que fue peor. Y hay otro tema, precisamente hablando del machismo en el fútbol. ¿Qué onda con los grupos femeniles, con los sueldos a las futbolistas, que son abismalmente inferiores? Ese es otro programa. Lo pensé, pero no quise dejarlo de lado. Lo pensé que es como bueno, de para otro programa. Bueno, lo podemos plantear para otro programa. Porque nos vuelvan a invitar, ya, por favor. Ya en Estados Unidos se decidió que las seleccionadas de estos son muy buenísimas. Claro. Y los de Estados Unidos, que no son muy buenos, ganen lo mismo. Megan Rapinoe y todo eso. Rapinoe es un símbolo. Pero ellas dieron la lucha y cambia el modelo cuando la presidenta de la Federación de Estados Unidos es mujer. Claro. Porque mientras Sunal Gulati fue el presidente, no pasarán. ¿No? Y fueron y demandaron. Entonces, pues ya quiten la demanda y ya les pagamos. Bueno, pues algo se puede hacer o empezar así. No, claro. Pues vamos a... Sí, hay nos comprometemos a hacer un programa con ese tema. Sí, señoras y señores. Oigan, pues muchas gracias que vinieron. Muchas gracias a Rafael. Muchas gracias a Rafael. Es Beatriz Rafael. ¿Qué sé? A partir de... Ay, me la creí. Si salir una novela. No, de verdad, muchas gracias. Es verdad. Yo no sé mucho, es realmente importante en este país y en el mundo, finalmente. Pues sí. ¿No? Sí, claro. Muchas cosas que hacer. Está de la patada. Ahí está. Cada semana hay millones de gente involucradas en esto. Millones. Todos los días. Es un fenómeno de masas importantísimo. Que ahí está, no va a dejar de existir, que va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Invitemos a Miquel para que se comprometa a hacer acciones sociales. Uy, le hicimos una cantidad que le ponga cabeza al asunto.
Oiga, pues bien. En verdad, muchas gracias. Y que no sea la última vez. Gracias, moneros. Rafa Ocampo. Un abrazo. Feliz de la vida. Muchísimas gracias, señoras y señores. Pues ya saben que señoras y señores. Otro programa. Este, señor este programa fue un tirititite. Cuídense mucho, comparte este programa, coméntenlo y ya saben que está en YouTube y en los canales que nos cuidan. Cuídense mucho y nos vemos. Adiós, nos vemos en el estadio.